Bienvenidos a la segunda edición de Aquí es Básquet. En el programa de hoy hablaremos lo que ha sido la última jornada de la LEP Oro, la 26ª jornada que ha deparado las victorias de Breogán y Burgos. Por lo tanto, son los dos equipos que siguen luchando por la primera posición en la tabla clasificatoria, quiere decir, por el ascenso directo. El Palencia sufría su sexta derrota consecutiva y para los palentinos empieza a ser complicado el verse entre los cinco primeros clasificados, lo que les permitiría pues tener el derecho que se han ganado como campeones de la Copa Príncipe. El Clínica Rincón ha mandado al Prat a la última posición de la tabla. Puede ser una victoria fundamental en la lucha por evitar esa última posición que lleva al descenso. Importantes también las victorias del Valladolid y Ourense, que permiten a estos equipos incluso seguir aspirando por la segunda plaza. Después del repaso a estos resultados, a lo que ha sido la jornada, también hablaremos de algunos aspectos de lo que ha sido el arbitraje en esta jornada y conoceremos a uno de los grandes protagonistas de esta competición, de la LEP Oro. Bueno, pues empezamos con el partido que se disputó luego en primer lugar en Edgar Paz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Empezamos, como digo, por el partido que se jugó en Lugo. A priori era un partido complicado para el Breogán, enfrente un rival como Lleida. Respondió a las expectativas el conjunto catalán, duro, agresivo, intenso, estuvo en el partido hasta los últimos minutos. En definitiva, yo creo que se pudo ver en el Pazos Deportes, yo creo que también hay que destacar la presencia de aficionados por encima de los 4.000, y ya digo, estos 4.000 aficionados que creo que serán satisfechos del espectáculo que ofrecieron estos dos equipos. Sí, fue un partido, como bien dices, muy disputado. No era casualidad que Lleida presentara el segundo mejor balance de la segunda vuelta junto con Breogán. Demostró el motivo. Un equipo muy duro de superar, con tramos de partido muy buenos, como el primer cuarto, sobre todo basados en la anotación de Greg Cayley, y que en ningún momento dieron por vencido y torcieron el brazo a la hora de sucumbir ante un Breogán, que necesitó de un gran tercer cuarto, sobre todo, para impulsar al equipo a la victoria. Bueno, hay aspectos destacables en este partido. Por ejemplo, Lleida, que era hasta esta jornada el segundo peor equipo en tiros de campo, termina la primera parte por encima del 70% de aciertos en los lanzamientos de dos puntos. Y después lo que tú dices, yo creo que un tercer cuarto, y no es la primera vez que ocurre, sobre todo estas últimas jornadas, un tercer cuarto del Breogán que sirvió para marcar ya las diferencias hasta el final. Sí, la primera parte de Lleida sobre todo viene condicionado esos porcentajes por el acierto que muestra Greg Kelly y Fran Guerra. Entre los dos solo fallan un tiro de campo. Es cierto que el jugador norteamericano sobre todo se encontró excesivamente cómodo, no le apretaron lo suficiente en defensa como para no permitirle tiros liberados, y a partir de ahí pues Lleida logró incluso parciales importantes como un 0-10 y para rematar el segundo cuarto prácticamente que hizo que Breogán tuviera que salir del descanso muy motivado, con las ideas claras y sobre todo apretando mucho líneas de pase y aumentando la agresividad defensiva, que es lo que caracteriza al equipo de Lisardo Gómez. Después, como se ha dicho, de ese tercer cuarto, bueno, que el último, Lleida logra volver al partido. Hay, bueno, pues una situación que complica la defensa del Breogán, el juego pick and roll entre los pivos básicamente del Lleida, y una respuesta de Lisardo, bueno, pues teniendo que situar a Matulionis, un auténtico comodín en el juego del Breogán, para bueno, intentar paliar lo que estaba siendo un problema importante en su defensa. Sí, Joaquín Prado opta por jugar una situación de bloqueo directo frontal con Mújica llevando el balón y Fran Guerra poniendo el bloqueo, que durante cuatro o cinco acciones prácticamente consecutivas logran sacar cosas positivas, mirar el tiro libre, forzar rebote ofensivo, alguna canasta, incluso mate de Mújica que se sale. Bueno, fueron momentos donde Lleida sí que estaba llevando un poco otra vez a su terreno el partido, pero Breogán supo contrarrestarlo. Y un gran Matulionis en general en la segunda parte, un gran Van Wyk en la segunda parte, más el trabajo de Gary Magui y Dani López, pues hicieron que la victoria se quedara en el Pazo. Lo dicho, un gran partido que se pudo presentar en el Pazos Deportes, por cierto, también con
una participación muy dinámica, muy importante por parte de los dos técnicos, tanto por Joaquín Prado como por Lisardo Gómez. Ya hablamos de, bueno, pues de eso, de ese cambio que tuvo que hacer Lisardo para contrarrestar la táctica de su oponente, pero por ejemplo, bueno, muy interesante la defensa 2-2-1 presionante que exhibió el Lleida durante algunos minutos. Sí, yo creo que Joaquín Prado intentó trampear lo posible y sobre todo sacar de ritmo de partido. Siempre gusta de jugar con las líneas defensivas bastante adelantadas, en ocasiones para presionar la salida del balón, y con la 2-2-1 pues también para intentar reducir el tiempo de posesión, que Brogan no tuviera los 24 segundos en estático y jugara con menos tiempo y permitir o forzar peores decisiones. Fue la séptima victoria consecutiva del Ribeira Sacra Brogan, que le permite, como digo, seguir compartiendo la primera posición con el gran favorito de la liga, con el Fort Burgos, que tenía un partido complicado en Melilla y al final, Edgar, bueno, por los de Andreu Casadevall, que solventaron el encuentro, y como digo, ya es la undécima victoria consecutiva, no han perdido en todo lo que va de segunda vuelta. Sí, hablamos la semana pasada que sería importante que Melilla pudiera presentar un partido más duro en lo físico, más correoso, sobre todo teniendo en cuenta que Burgos venía de victorias muy plácidas, con mucho feeling y rendimiento ofensivo, y más o menos se movió en esos baremos. Un Melilla que llegó a tener momentos de superioridad gracias a Spencer Butterfield, y Burgos tuvo que emplearse muy duro e incluso aumentar su nivel defensivo hasta límites importantes para lograr contrarrestar al equipo melillense. Es un partido de baja anotación, pero que permitió quizá ver algunos de los puntos débiles que Burgos podría tener en las próximas tres jornadas, y que quizá pues tanto Palencia, Valladolid como Lleida vayan a tomar nota. Recordemos que al Fort Burgos le queda por disputar de las tres jornadas que restan dos partidos en su propia pista. Los dos serán derbis castellano-leoneses ante Palencia ya este fin de semana. En la última jornada recibe a Valladolid, y en el medio la visita al Lleida. Probablemente, no sé si lo calificarías como el obstáculo más importante que a lo mejor tiene que superar los de Andreu Casadevall. Realmente son tres jornadas sobre el papel duras, muy duras. Es cierto que Palencia, como insistíamos la semana pasada, viene en una dinámica complicada, 6 derrotas consecutivas, va poco a poco recuperando lesionados. En esta última jornada ya pudo jugar John Cortavería alrededor de 24-25 minutos, quedaría Guille Justo sobre todo por volver, y eso pues si logran completar el equipo podrían dar un susto, quizás no ya de inmediato como visitantes en el plantío. Y Lleida, pues en su casa está demostrándose también un equipo fuerte. Bueno, no es un calendario sencillo, pero lo cierto es que el nivel de Burgos está por ahora muy por encima de incluso esas adversidades. Hay que decir que esas son las tres jornadas que acabamos de comentar que le quedan al equipo de Andreu Casadevall. El Brogan en las tres jornadas que resta tendrán dos salidas consecutivas. La de Lleida la próxima jornada, de lo que después hablaremos. Posteriormente, en la penúltima jornada, visita al Valladolid y terminará la fase regular en su propia cancha jugando contra el Praia Joventut. Seguimos con los partidos de la 26ª jornada, la última jornada que se ha disputado, y uno de los partidos importantes se jugaba en Palencia, por lo que tiene trascendencia. Palencia-Valladolid, los palentinos intentando agarrarse casi desesperadamente a sus opciones de terminar entre los 5 primeros, y el Valladolid que aún puede soñar incluso con acabar en la segunda posición de la tabla. Sí, un derbi, como dices, muy importante. Palencia sigue sufriendo, ahora mismo se encuentra a 2 victorias de esa quinta plaza que le garantizaría, dado su condición de vencedor de la Copa Príncipe, el factor cancha en los playoffs. Y Valladolid que sigue manteniéndose muy férreo, peleando, como dices, todavía matemáticamente por la segunda plaza y sobre todo intentando optar a la tercera. Ahora mismo sería su objetivo principal, y un equipo que por ejemplo en Palencia demostró que su línea exterior está a muy buen nivel, gran partido de Montañez, de Mikel Uriz, también aportó unos nuevos fichajes, Fede Ucles, y a partir de ahí es un equipo que yo creo que la situación que está viviendo en lo institucional les está permitiendo, o la están tomando como una motivación extra de cara a plantear a todo el mundo que están muy vivos realmente y que esta competición les interesa y quieren hacerlo lo mejor posible, como no es de otra manera. Mikel Uriz, Román Montañez, una pareja exterior que está funcionando casi al 100%, y esto desde el principio de temporada. Sí, incluso Montañez en las primeras jornadas tuvo que jugar como y ejercer como base.
puesto que realmente la posición era prácticamente de Mikel Uriz y estuvieron combinando ese puesto de uno. Con la llegada de Alvarado ya prácticamente se desplaza a su posición natural. Es un jugador con mucha experiencia, con mucha calidad individual y que en los momentos importantes seguro que Valladolid le va a dar muchos puntos y muchas opciones, sobre todo ofensivas. Palma Ourense, un partido en el que los orensanos tenían que reponerse de la derrota sufrida hace un par de jornadas en su propia pista contra el Breogán, mismo objetivo que el Valladolid, incluso aspirar a la segunda plaza. Era un partido que no podían perder los de Gonzalo García de Vitoria y no fallaron. Efectivamente, y Palma es una cancha complicada. Es cierto que es un equipo recién ascendido, pero que cuenta en su plantilla con jugadores de mucho nivel, sobre todo en ataque. Tanto Spencer Glover como perdón, Spencer Glover, Glover como Bertone, como Jondi Bartolomeo, incluso Llorente, son gente que tiene muchos puntos en sus manos, con mucha calidad, capaces de jugar uno contra uno de cara al aro, y eso hace que sean difíciles de defender. Es cierto que el equipo de Gonzalo García Victoria se sostuvo gracias a un gran partido de Salva Arco y a un Rejón que está siendo muy solo durante toda la temporada. Salva Arco, que llevaba así unas cuantas jornadas, bueno, pues quizá con un poco de falta de confianza, se repuso ante el Breogán y ya parece que le ha ratificado la recuperación de su buen momento en este partido. Sí, es un jugador que claramente tiene la etiqueta CB, ya formó parte de la Liga, incluso esta temporada tuvo opción de salir a San Sebastián, y estoy convencido que en Orense esperan que cuando llegue la hora de la verdad sea uno de los artífices. Vamos a cerrar el repaso a lo que ha sido esta jornada con el partido más dramático, el partido que jugaban los dos equipos vinculados de Leporo, Clínica Rincón frente a, o mejor dicho, Pro Juventud frente a Clínica Rincón, y bueno, pues parece que para los del vinculado del Juventud de Badalona la situación se ha puesto muy complicada para poder evitar el descenso de categoría. Sí, todavía no lo tienen cerrado matemáticamente, es decir, todavía en estas tres jornadas se van a pelear por la salvación, pero el hecho de caer derrotados ante Clínica Rincón y perder el Average prácticamente lo sentencia. Ahora mismo Huesca, que sería el otro equipo que podría estar implicado matemáticamente, está a tres victorias y se antoja complicado que el vinculado del Juventud sea capaz de ganar todos los partidos y además tendría que esperar algún error. Bueno, este es el repaso a lo que ha sido esta jornada y ahora vamos con un nuevo contenido. ¿Qué ha pasado esta jornada con el arbitraje? Hablamos de un aspecto fundamental en el baloncesto, evidentemente en Leporo, como es el arbitraje. No se trata de hablar de situaciones puntuales que podríamos evidentemente mostrar imágenes y que desde luego, bueno, una reflexión mínima sobre lo que está siendo el arbitraje en la Leporo sería necesario realizarla. Sí, siempre pensamos que arbitrar es muy complicado, no es nada sencillo manejar un partido, sobre todo en las últimas jornadas con tanta tensión, pero a lo largo de la temporada sí que se ven reacciones. Durante las primeras jornadas se hacen hincapié en situaciones que después de las reuniones marcan mucho la pauta. Este año lo vimos como en las antideportivas para cortar contraataques. Durante las primeras jornadas se pitaban muchas. Eso con el paso del tiempo empieza a decaer y el criterio a la hora de evaluarlas cambia bastante. Incluso en aquellas acciones donde un jugador trata de frenar una canasta de forma bastante agresiva, aunque no vaya a hacer daño. Y a partir de ahí pues es donde empiezan los problemas. La situación que vemos en el vídeo de los 3 segundos, es cierto que existe la infracción, pero el problema está lo tarde que se pita. Y en el momento en el que Breogán ya está lanzando un contraataque, con lo cual no es que la acción beneficie al infractor, no, lo beneficia claramente porque Breogán prácticamente tenía un contraataque en su mano y ese
tardar en pitar las 3 segundos del equipo de Lleida perjudica todavía más a Breogán. Son pequeños detalles que hay que corregir. Lo del reverso, hablamos del reverso a la hora de finalizar al aro, ¿no? Para volver a poner el balón en el suelo. Es una pena porque es un gesto técnico muy bonito, muy interesante, que se enseña desde categorías inferiores y que el hecho de que cuanto más avanzas, menos se pueda ver y menos se pueda ejecutar, pues realmente yo creo que penaliza al espectador porque deja de ver situaciones bonitas. De hecho, Alex Llorca firmó una este mismo partido ante Lleida que precisamente no pudo subir al marcador por la infracción de Camino. Un tema a reflexionar, el arbitraje. No hacemos ni mucho menos hincapié en lo que ha pasado en el Breogán Lleida. Hubo acciones discutibles, esto se puede ver en cualquier cancha de esta competición, por eso llamamos a la reflexión de lo que es necesario para que el arbitraje no se convierta en un problema añadido para los clubes de esta categoría. Será semana en cada uno de ellos. Hablaremos de uno de los protagonistas de la LEP Oro, también en próximas jornadas de LEP Plata. Vamos a inaugurarlo con un jugador, vamos a inaugurar esta sección con un jugador de 2,5 metros, a la pivo, juega en el cocinas.com, su nombre es Mike Carlson y está realizando una temporada brillante. Sí, Mike Carlson es un jugador que sobre todo, casi como todo su equipo en la segunda vuelta, ha dado un paso adelante en su rendimiento. Ahora junto al checo Jari Kudalic es prácticamente los referentes ofensivos, está ahí con Coego, son los tres más anotadores del equipo. Es un chico que se formó en la segunda división de la NCAA, un 4 abierto, que destaca sobre todo por su excelente lanzamiento y por su capacidad ofensiva. Muy joven, con proyección, quizá tenga que seguir trabajando en aspectos como el rebote y la defensa uno contra uno, que son ahora mismo sus debes, pero que en las últimas jornadas, por ejemplo, en los últimos 6 partidos está ya promediando más de 15 puntos, con un espectacular acierto desde el triple con un 60% y algo más de 3 rebotes. Creo que cocinas.com ha vuelto a acertar en un mercado pues muy pequeño, como es la segunda división universitaria, probablemente a un precio muy asequible, y un jugador al que es bueno que mantengamos la pista, porque probablemente tenga continuidad en esta liga, o debería tener continuidad en esta liga para seguir creciendo. Estamos hablando de un jugador de proyección ACB en un plazo más o menos corto de tiempo. Bueno, es complicado. Yo la comparativa que haría con un jugador ACB sería la de Chance Ramsdale. Charles Ramsdale es un jugador que pasó incluso primero por Plata en Rosalía, fue escalando poco a poco. Es cierto que tuvo el empujón de su pasaporte Cotonou en el tramo final de la carrera, que ayudó a esas llegar a ACB, y para mí sería una comparación por estilo de juego y físico que se ajustaría bastante a la de Mike Carlson. De ahí a que llegue a ACB, bueno, es difícil, hay muchas piedras en el camino y sobre todo necesitaría probablemente 1 o 2 años más en esta liga para seguir creciendo y mejorando y puliendo esos aspectos donde todavía es un jugador más débil. Lo que está claro es que va a seguir siendo un jugador importante en esta competición. La temporada que viene, bien el en otra competición europea, seguirá siendo un jugador interesante. Quédense con ese nombre, Mike Carlson, jugador del cocinas.com. Y acabamos ya con recordando lo que va a ser la próxima jornada. Insistimos una vez más, quedan 3 para llegar a la conclusión de la fase regular. Cada jornada ya es una final para muchos equipos y sobre todo en estos momentos para los que están jugando el ascenso directo For Burgos, Ribera Sacra, Breogán. Edgar, partidos complicados para los dos, pero yo creo que en esta jornada a priori lo tiene bastante más difícil el equipo lucense, con su visita al Palma de Europa, que el Burgos, que en casa al parecer que se ha sentado en un gran momento.
Palma es un equipo muy peligroso, de hecho ya lo demostraron en Lugo, obligando a Breogán a forzar la prórroga con un canasto. Y no creo que lo vayan a poner mucho más fácil como equipo local. Es un equipo que si se encuentra cómodo ofensivamente y se les deja jugar, pueden ganar a cualquiera en esta liga, porque como decíamos, pese a ser un recién ascendido, tiene muchísimo talento. Quizás es algo corto el equipo, son 7-8 jugadores, no tienen mucho movimiento de banquillo, pero realmente los jugadores importantes son de primer nivel ya para esta competición. Además necesitan también la victoria para tener las opciones de jugar los playoffs. Sí, una temporada que para ellos es un éxito, pero ahora mismo todavía están para saber qué posición ocupan. Tienen opciones de llegar incluso hasta, me parece que en la sexta posición. Lo más razonable sería que quedaran entre el 7 y el 9, pero bueno, es un objetivo quedar lo más arriba posible siempre. Burgos, 11 victorias consecutivas, juega en casa, recibe al Palencia, 6 derrotas consecutivas. Hace mucho tiempo que los palentinos no acumulan o no encadenan tanta derrota seguida. Ha vuelto John Cortaberría. No sé si esto va a ser suficiente como para pensar que el Palencia puede darle un disgusto, un susto al Fort Burgos. Sí, tendría que primero conocerse si van a disputar todos los jugadores el partido. Queda Guille Justo y poco a poco que John Cortaberría vuelva a entrar en ritmo de competición y vuelvan a rehacerse como grupo. Las 6 derrotas consecutivas son una losa en lo anímico, por encima de lo físico, porque todo el trabajo de la temporada ahora mismo no es que esté en peligro, pero es cierto que a lo que apuntaba la plantilla, que era pelear por el primer puesto claramente, pues se ha visto muy, muy descolgada de esa lucha y ahora mismo incluso tendrían dificultades para afrontar una primera ronda que si les toca a Valladolid, Lleida, no sería nada fácil de superar. Peñas, virtualmente salvado, no matemáticamente, buscará una victoria, tendría que hacerlo ante un Melilla, al equipo norteafricano le quedan solo 2 partidos, tiene que asegurar cuanto antes su clasificación, aún hay el riesgo de que se queden fuera del playoff, lo que sería un fracaso para el conjunto norteafricano. Efectivamente, Oviedo quizás es el equipo que puede arrebatarles, Coruña lo tendría muchísimo más complicado, y Melilla, todos los años la inversión económica para el equipo que ahora mismo dirige Alejandro Alcoba es de alto nivel. Tiene una plantilla muy buena, tiene un presupuesto alto. Ya el año pasado se quedaron fuera de la lucha por los playoffs y me parece que una segunda temporada fuera de los 9 primeros sería muy difícil de argumentar. De ahí que sea importante que sumen las 2 victorias que les quedan para certificar cuanto antes la plaza para la lucha por el título. Orense y Valladolid seguirán en su pugna por la tercera plaza, incluso defender las posibilidades de ser segundos. En este caso parece claro, ¿no? El Orense que recibe a Clínica Rincón debe de tener más fácil que el Valladolid que recibe al Forza Lleida. El partido de Valladolid también va a ser de mucho nivel, porque son rivales directos para esa lucha por la tercera, cuarta, quinta plaza, y eso hace que ahora mismo es que en esta liga todo el mundo se esté jugando algo. Clínicas tiene mucho trabajo hecho con su victoria ante Prat, pero no puede descuidarse. Mientras matemáticamente la salvación no esté en su mano, van a seguir peleando y ahora mismo todos los equipos se juegan cosas y eso lo hace más impredecible. Los únicos que se juegan prácticamente nada ahora mismo, Leima, Coruña y el Cocinas.com. Esto entre comillas, porque evidentemente Leima aún matemáticamente podría tener alguna opción de llegar al playoff. La verdad es que son los 2 equipos que ahora mismo se han quedado en un terreno de nadie, entrecomillado, donde el objetivo principal es terminar fuerte, que los jugadores sigan progresando, sobre todo en el caso de Cocinas.com, que es una plantilla más joven, con más margen de mejora, y quizá también para ir viendo qué piezas pueden encajar en la temporada que viene, qué renovaciones afrontar y qué jugadores pues realmente no van a seguir. Son los últimos partidos donde en ciertas dosis se puede ver por dónde puede ir el proyecto el año que viene y sobre todo seguir creciendo como equipo hasta el final. Edgar, muchas gracias por estar aquí. Esto ha sido nuestro segundo paso, el segundo paso de Aquí Básquet. Hoy con algunos problemas técnicos que, bueno, más o menos creo que han quedado solventados, pero que seguro nos ayudarán a aprender también para próximos programas. Muchas gracias por vuestra atención.